we get started on this episode, shout out to our sponsor, Mr. Don Chente's Bar and Grill in the city of Pico Rivera. Every Friday night, live music, bandas, great food, great vibras. Go check it out. I want to give you guys a very heartfelt thank you for subscribing, liking, sharing, commenting, sending videos to your family members, loved ones. So without you guys, It's Us Life wouldn't be here. So It's Us Life, enjoy the episode. Another Monday we don't miss, and let's get to it. Nos acompaña el mero mero, el dueño del restaurante, único Vicente Ortiz de Jalisco, México. Muchas gracias. Y un placer que estén aquí y atenderlos como se debe. Y yo creo que una de las formas de atenderlos bien es recibirlos con nuestras bebidas tradicionales de aquí, del restaurante. Pues tenemos aquí nuestros cantaritos. Estos son muy tradicionales de Jalisco. No sé, los que hayan ido allá por tequila, están los, les recomiendo los cantaritos del güero, y no es comercial, digo, es todo el mundo. No, ya fui. Ah, no, ya no, sé, eso, ya, pero, no. ¿Cómo saliste? Bien empolvado. O sea, ¿y te acuerdas cómo entraste, pero cómo saliste? ¿No te acuerdas? Partes. Sí. Si recuerdas cómo saliste, no lo hiciste bien. Pues salud, salud. Salud. Para que todo esto salga bien. Exactamente, que no la cague de bien. ¿Dónde nació y cuántos hermanos? Vamos a agarrar esa historia. Yo vengo de una familia de 11 hombres y jugaban fútbol, sí jugábamos fútbol. Para presentar un equipo un poco diferente. En la portería, Ortiz. En la defensa, Ortiz, Ortiz, Ortiz. En la media, Ortiz, Ortiz, Ortiz. Y en la delantera, ya se imaginarán, Ortiz, Ortiz, Ortiz. Y ahí fue como empezó, que la gente nos, pues realmente nos empezó a conocer. Mi hermano mayor, que fue el que siempre nos dio mucho, inclusive en este negocio de restaurante. Él ya falleció, mi hermano Meño. ¿Cuándo se vino acá para los Estados Unidos? Papá, curiosamente, vino 11 veces de Bracero. O sea, venía de Bracero y iba y encargaba al chamaco. Mi hermano Manuel fue el primero de los 11 que vino. Entonces, como que vino a abrirnos las puertas a nosotros realmente. Cuando aprendo con mi hermano a cocinar, entro, aplico al otro restaurante, que no era de la familia, era de otro dueño, Don Héctor, si me acuerdo. Y me dieron la chamba ahí. Y entonces entré de cajero y empecé a atender a la gente. Y pues aprendí también esa parte. Después me empezaron a dejar las responsabilidades de hacer los horarios, de hacer los pedidos de la cocina. Y yo nunca decía que no, porque muchos no les gustaba. Es más, yo iba y lavaba los baños. Me tocaba a tu pregunta, ¿qué hiciste diferente? Pues sí, yo hacía lo que a otros no les gustaba. A otros no les gustaba lavar los baños, yo los lavaba. A otros no les gustaba meterse a hacer la lista de la mercancía. A mí yo decía, yo no, porque un día me habla mi hermano menor, yo tenía 20, 21 apenas había cumplido. Mi hermano tenía 19, mi hermano Horacio. Y me dice, oye, le están ofreciendo un restaurante a Meño y a Che, que eran mis socios en el primer restaurante, fue El Pescador, ahí en la ciudad de Belgarde. Y me habla, oye, ¿qué onda? Aventamos, le digo, estás loco. Le digo, ¿cómo crees? ¿De dónde vamos a sacar dinero para poder un restaurante? Dice, no sé, que quieren hablar contigo. El señor Chávez, te recuerdo. Mis hermanos no lo agarraron porque se les hacía lejos. Y era cerca de Inglés el Parque, a la ciudad. Y mi hermano dijo, no, nosotros no, ¿por qué no lo agarras tú? Y Horacio. Y le digo, ¿Cómo le vamos a hacer? Mire, les cobro $1,000 de renta y nada más me dan $1,000 de depósito y ahí está el restaurante. Mamá nos prestó y dos hermanos nos prestaron como 1,000 y otro 2,000 y otro 1,000 y lo que tenía yo, lo que tenía mi hermano, atrás lo juntamos. Juntamos como $10,000. Pusimos el restaurante, no teníamos permiso de cerveza ni nada, era puro marisco, comida mexicana y ahí empezamos. ¿Cómo se llamaba? El pescador número 2. Porque ya estaba el número 1 en Belgrado. Pero imagínate nada más, 21 años tenía él. Mi hermano tenía 19. No teníamos papeles, ni seguro social, ni nada. No podíamos poner el restaurante a nuestro nombre. Lo pusimos a nombre de mi hermano mayor.
llegó un momento que de verdad nos pusimos a llorar. Bueno, mi hermano y yo, digo, unas chelitas, y apretamos unas chelitas y nos entró el sentimiento y dijimos, no, esto vale madre, ¿verdad? Eso no es vida. Y que agarro el teléfono y le digo a Meño, mi hermano, le digo, hey Meño, ¿sabes qué? Cómpranos dos boletas de adiós. Nos regresamos y te regalamos el restaurante por los dos boletos de adiós. Y dijo muy sabiamente, me dijo, mira, ya hicieron lo más difícil. Aguántense un poquito. Ya hicieron lo más difícil. Ya aguantaron. Les aseguro que en este año les van a empezar mejor y se van a sentir bien. Y fueron palabras sabias. Porque ahí, como al año y medio, como ya a los 6 meses o algo, nos empezó a quedar la marca la vida. Y ya nos pagábamos por lo que no nos pagábamos. Mirando hacia atrás, no sé ni cómo lo hicimos. So aquí dijeron que ya me sequé, eso trajeron la famosa mangoneada. Mangoneada. Wow, so si miran en un Uber, no me digan nada porque. De tu tamaño, cabrón, para que veas. Wow. Pero aquí va la plática. ¿Cómo se siente, Vicente? Porque ahorita ya lo estamos acomodando un poco más. Ya. Oye, no, como que ahorita con el cantarito y luego que nos vamos a estar, porque lo tienes que probar. Lo tenemos. Este es mi tequila, el tequila Don Chente, así es de que ahorita lo vamos a probar y como que el cuerpo se empieza a sentir así ya sueltito y toda la cosa, ¿no? Dice que cuando uno está un poquito más alegre, empieza a hablar más de su historia. Sí. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Pero es bien suave, es bien inspirador su historia. Porque sí. Empieza desde un entonces a... ¡Pásale! Mira. A ver, vamos a escuchar algo. Les presento al procurador civil del estado de Jalisco. Oye, traemos un asunto ahorita porque lo estábamos platicando. Ajá. Luis, sus papás son de Michoacán. Okay. Él es nacido aquí. Nos vamos a comprometer. ¿En cuánto tiempo le agarramos su ciudadanía mexicana? ¿En cuánto tiempo le quieres? ¿Qué es lo más pronto posible? A ver. Si tú nos entregas los documentos hoy, tienes mi palabra que en 2 días tienes tu doble nacionalidad. Ahí está, yo te dije 2 semanas. ¿Eh? Te dijo 2 semanas. Bueno, evidentemente es un caso que Vicente, que es nuestro amigo, que la verdad es que mucho de esto que estamos haciendo es gracias a la apertura de Vicente, de Ajúa. Yo quiero reconocerle a Vicente, a Janet Navarro, lo que han hecho con esta asociación tan importante de cara al servicio de los jaliscienses, pero también hay que decirlo, todos los estados de la República Mexicana, toda la gente que haya nacido ahí o que tenga sus padres que sean de cualquier estado, puede adquirir la doble nacionalidad. Nada más saldría que la adquirieron en Jalisco, que creo que eso no tiene importancia siempre cuando seas mexicano. Al contrario, les va a gustar más. Y en ese sentido, entregando la documentación, es tan rápido lo que nosotros trabajamos que en 2 días te podemos entregar tu doble nacionalidad, haciéndolo todo urgente, pero saldría en 2 días. Fíjate, fíjate, todo para que vean que este programa ahora sí que sí es bien orgánico. Estaba visitándonos aquí en el restaurante el procurador y, sí. Y yo le estaba mencionando que se puede agarrar su doble ciudadanía. Así es de que está el compromiso. Hoy es viernes, el lunes te la estamos entregando. ¿Sí? ¡Ande, viejo! ¡Ande! ¡Ande! Los documentos y el lunes estaré recibiendo tu doble nacionalidad. No con nosotros, se la entregaré a Vicente, se la mandamos por PDF, la imprime y te la entrego. ¿Cómo ves? ¿La hacemos? La hacemos. ¡Arre! Let's go. Muchas gracias y mucho gusto. Ahí estamos, gracias. Gracias, mi procurador. Muchas gracias. Ya ahí está, ¿eh? Ya se acabó. Oye, el podcast, vámonos. Y este mensaje también es para todos los que nos estén escuchando, ¿eh? Sí. Ahí en la... Es algo que yo hago de trabajo voluntario. Tenemos la oficina Jalisco aquí en la ciudad de Lynnwood y es una de las cosas que ayudamos a hacer la doble ciudadanía. Y cuando tienen problemas de su acta de nacimiento, que tiene otro nombre y todo eso, lo hacemos ahí. Digo, ese es también para mí es muy importante, aparte de lo que es el negocio, el trabajo voluntario que tenemos que tener para nuestra comunidad, tenemos que hacerlo. Y digo, aquí está la prueba que nos visita el procurador. Hey, brother. Y como se dice, todas las cosas pasan por una razón. Sí. ¿Verdad? Ahora, gracias a su hijo Alex, que puso todo,
todo en juego para nosotros ahora. Muchas gracias, Alex. Y qué casualidad que a este mismo horario, a esta misma fecha, tiene a esos invitados ahí comiendo aquí en su restaurante. Sí, no, es una bendición. Y así me ha tocado conocer a muchísimas personas muy importantes del medio artístico, del medio político y de todo tipo de clase de personas conoces aquí, ¿no? ¿Qué tan importante estamos en ese tema? ¿Qué tan importantes son las relaciones? Tener relaciones en negocio, en la vida. Más que nada en la vida. ¿Qué tan importante es tener relaciones en vida? Yo creo que hay dos formas de tener capital. De tener capital, no estamos hablando solamente capital de dinero, sino capital humano. El conocer a muchas personas te enriquece. Porque puedes avanzar más rápido conociendo personas. Tú sabes cómo le hacen mucho otras razas, por ejemplo, los orientales o los americanos, todo. Se van a jugar golf y en lo que están jugando golf, pues, están haciendo negocio. A veces nos hace falta a nosotros los hispanos un poquito de esto, ¿no? De aprender cómo hacer las conexiones, porque sí te ayuda muchísimo. A mí me ha ayudado mucho. Yo soy muy activo en lo que es la política en México, lo que es la política aquí, luchar por los derechos de los mexicanos que vivimos en el exterior, en México, pero también los derechos que tenemos los mexicanos acá en Estados Unidos. Entonces es muy importante que nos involucremos. Para mí es una parte muy importante y que ustedes que tienen la oportunidad de estos micrófonos de hacerle llegar el mensaje a mucha juventud que los ve, es importante, digamos, como este mensaje. ¿Sabías que tienes tu derecho de ser mexicano? Solamente si tu papá o tu mamá son mexicanos, y entonces puedes sacar tu pasaporte mexicano y ya no te cobran impuestos cuando vas en tu vuelo, ya no te cobran impuestos, ahorras ahí, te tratan de diferente como mexicano. Hay muchas ventajas. Yo cuando voy, pues voy con mi pasaporte mexicano y cuando me regreso, pues obviamente me regreso con mi pasaporte americano. Entonces hay que usar o hay que, vamos, tomar ventaja de lo mejor de los dos mundos, ¿no? Sí. Vivir aquí y también las ventajas que te da México. Una pregunta que sí le quiero preguntar a usted, porque donde usted está, y para que la gente también sepa, su familia dijo que empezaron El Pescador. Ahorita estamos en Don Chente. Sí. So, su familia, si los quiere aclarar, ¿quién son los dueños de los pescadores? Okay. Sí, los restaurantes El Pescador solamente puede ser para los miembros de la familia Ortiz. O sea, empezamos los hermanos. De hecho, pues por eso no hemos crecido nacionalmente, porque nos han propuesto poner en otros estados, pero nosotros no quisimos dejar esta marca del pescador exclusiva para los hermanos, y luego ya ahora los sobrinos y nuestros hijos son los que están también manejando. En el caso mío, digo, ya están todas mis hijas y mis hijos ya están involucrados. ¿Cuántos hijos tienes? 5. Y entonces mis 3 hijas mayores se encargan de las cuestiones de la oficina. Y es muy, muy, me da mucho orgullo verlas que sí les gustó este negocio, ¿no? Y todos mis sobrinos están involucrados, y luego ver como aquí a Alex y a mi hijo Vincent que sí les gustó el negocio, pues me da orgullo, y ese es un orgullo muy grande. Usted como dueño, como gerente de una familia que es bien luchosa, ¿verdad? Siguió adelante. ¿Usted algún tiempo empujó la idea de restaurante a sus hijas e hijos? ¿O nomás dijo, pues si quieren, quieren? O como es porque también mi papá tiene negocio. Empujó, pero no tanto. Si quieres, allí está. Y si no quieres, pues lo que a ti te cae, tú hazlo, ¿verdad? So, ahorita estamos en un negocio, yo y mi mejor amigo aquí,
pero es diferente de lo que tiene mi papá, lo que tiene el papá de él. Para usted, siendo el mero mero, usted empujó como tener como no opción para seguir este negocio. Fíjate que muchas de las veces los papás pueden caer en el error, decir, es que tú tienes que seguir lo que yo estoy haciendo, o ¿quién se va a quedar con el negocio cuando yo no esté? No. A los hijos no les puedes obligar a nada. Tú tienes que dejarlos que sigan sus sueños. Curiosamente, todos mis sobrinos no les gustaba el negocio de restaurante. Detestaban el negocio de restaurante. No lo querían. Porque muchas de las veces, ¿dónde está? Había una fiesta. ¿Y dónde está el papá? Trabajando. Y ellos tenían que ir solos a la fiesta. Entonces empezaron a agarrar un poco de resentimiento de que el papá no estaba los fines de semana. Pero ya después comprendieron por qué. Y ahora, bueno, ya no estamos trabajando nosotros todo el fin de semana, ya podemos agarrar fines de semana libres, sí. Pero yo creo que crecieron con ese sentimiento. Pero ya ahora, que ya están más grandes, si se dan cuenta, me siento con mucho orgullo de que mis sobrinos sean unos chingones en el negocio. That's right. Que todos han seguido los pasos y que nuestra siguiente generación siga adelante con el nombre del pescador. Y bueno, años después yo creé mi propia marca, que es Don Chente, Don Chente Bar and Grill. Hice taquerías, se llamaban Tacos Don Chente, y luego las empecé a vender, y ahora tengo el concepto de Don Chente Bar and Grill. Pero igual es con la misma línea, la misma pasión de la familia, y es donde te digo que me siento orgulloso de que mis hijas y mis hijos digan, yo quiero seguir ese legado. Es bien importante, pero ojo, no hay que obligar a los hijos que tienen que estar ahí, porque cada quien tiene que seguir sus sueños. Hay que apoyarlos, y si los hijos llegan a un momento que empieza una madurez, decir, ¿sabes qué? A mi papá le ha ido bien así, pues yo quiero seguir ese camino. Sí. Pues está chido. Está chido que se siga, ¿no? Ya. Yeah. Es porque como uno le piensa, yo le pensé también donde mi papá luchó para su sueño. Y su sueño lo tiene ahorita. Pero algo que él me ha platicado y me ha dicho, el mejor sueño que ha tenido o que ha logrado es que ahora tiene alguien en su propia familia ayudándole y también superando lo que él está haciendo. Y es una satisfacción que muchos no, si no están en eso, no entienden. Porque uno piensa que trabajando con su papá es bien fácil. Oh, no, mi papá me va a dejar cuando yo quiera. Hago, puedo hacer lo que yo quiera. Él ha visto primeramente cuando mi papá está enojado, me lo va a decir como soy su empleado. Y es algo donde le entiendo, ¿verdad? Porque como hombre tienes que madurar. Y a veces si uno le habla bien suavecito, va a agarrar vía y va a hacer lo que él quiera. Pero hay muchas opciones que puedes tener uno. Puedes hacer esto. Puedes tomar la vida de aquí o algo totalmente diferente de la familia y ser tu propia historia. Y también donde uno agarra es que son víctimas de porque su familia era esto, no puede lograr hacer esto. Porque ninguno de mis papás familiares son exitosos, tampoco yo voy a hacer. Mejor voy a hacer. Pero lo chido aquí es de que si te gusta lo que hace tu papá, tú lo puedes llevar a otro nivel. Exacto. Uh-huh. Porque mira, yo todas las trabas que tuve para poder pues tener negocio fueron muchísimas. Yeah. Pero entonces ya tú a mis hijos ya pueden, del nivel donde yo estaba ya puede ser un poquito más, ¿no? Los avanzó. Y luego también la formación, la educación aquí que han tenido, es importante, o sea, muchos piensan que el tener un negocio ya la hiciste. No, eso ese es
te da un comienzo, pero mantenerte es como los artistas. Hay cantantes que los vemos que sacan una rola y se vuelven súper famosos, pero así como suben, bajan. Y ahorita hay cientos de esos, ¿no? Pero hay artistas que se mantienen. Ese es el asunto, mantenerte. Pero ya cuando tienes una base, el conocimiento que tu papá tiene en el negocio, más tu formación y tu educación, estoy seguro que para ti puede ser un poco más fácil. Pero tienes que decir, a ver, ¿qué hizo mi papá para llegar aquí? Ahora, ¿qué tengo que hacer yo para escalar eso y para estar arriba? Entonces, yo creo que está chido que los hijos sigan los pasos de los papás, y también los papás tenemos que tener mucho cuidado, porque hay un dicho que dice que el papá le dice, mijo, cuida tus pasos. Y le dice el hijo, no, cuida tus pasos tú, porque yo te estoy siguiendo a ti. Entonces tenemos que tener ese cuidado, ¿no? Y pues hacer las cosas bien. Perfecto. Hacer las cosas bien aquí en el negocio de restaurantes y de bar. Se presta muchas cosas. Pero nosotros como familia siempre hemos hablado que nosotros siempre vamos a hacer las cosas muy transparentes y muy correctas para no ensuciar ni el nombre del restaurante, ni nuestro apellido, ni dejarle problemas a nuestra familia. Somos un programa de consejos. Y lo que ahorita está platicando sobre como siendo papá en un trabajo donde no puede estar tan presente, ¿verdad? No, aunque más que quisiera. Sé que, como también, como le digo, le estimo mucho porque también es como le estoy entendiendo a mi papá. Creciendo no lo entendí. Pues no está. No, tú nomás quieres trabajar, no quieres estar aquí. Pero ahora, siendo mayor, trabajando con él, teniendo a mis hijos, dije, wow, eso es lo que siempre quise pelear, pero ahora entiendo. So, si hay un mensaje que cuando vea esto a sus hijos, aunque aquí también está Alex, un mensaje que quisiera decirle a sus hijos e hijas, algo que a lo mejor no saben de usted. O algo que no les ha dicho. No les ha dicho. Mira, es la ley de la vida. Son las diferentes etapas, las diferentes edades en la vida de nosotros. Cuando estás pequeño, y eso háganlo, pónganlo ustedes como memoria, a ver si se acuerdan. Sí. Tu papá es el héroe, tu papá es el que puede hacer todo, tu papá es lo máximo. Cuando tienes como, empiezas de 12 años, que empieza la edad rebelde, que empiezas a sentir que eres un chingón, que tú, que tu papá, ¿se puede decir grosería? Ah, huevo. Tu papá es un pendejo. Tu papá es un pinche old fashion. Tu papá es no me entiende. No, es que tú no entiendes, ¿verdad, Alex? Tú no entiendes. Tú, es que tú no sabes por lo que estoy pasando. O, no, es que mis cuates, yo no los puedo dejar, ¿no? La rebeldía. Sí. Ya cuando empiezan a cumplir de 18 años para arriba, empieza a cambiar un poquito, empieza una madurez. Por eso, obviamente, la edad para, tienes una edad para que te empiecen a vender bebidas alcohólicas cosas así. Porque son las etapas de la vida. Ya empiezas como a los 18 años, ya empiezas a calmarte un poco en ese sentido, en enfrentar a tus papás. En enfrentarlos. Y luego ya después empieza ya otra etapa que ya arriba de los 20, ya empiezas a ver la vida, caray, los golpes de la vida ya son otro rollo, ya yo los tengo que resolver, ya no está papá y mamá. Ya duelen. O sea, ya es mi bronca. Sí, sí, sí. Ya es mi bronca. Y entonces siguen las etapas de la vida. Después de los 30 ya empiezas a ver a tu papá y a tu mamá como un amigo otra vez. Ya lo empieza a ver como, hijo, no, mi papá es chingón, mi mamá también, mi mamá es bien trabajadora. ¿Quién más me va a comprender? Voy a ir a hablar con mi mamá. A las mujeres, cuando están
de recién casadas o algo. Ay, voy a ir a hablar con mi mamá porque ella me puede dar un consejo. O sea, ya empieza la vida diferente. Ya cuando llegan a mi edad, pues tu papá y tu mamá fue lo máximo del mundo. Y si volvieran a ser, yo quisiera tener ese papá y esa mamá que me tocaron. Entonces, son las etapas de la vida. Pero también los padres tenemos que entender eso. Porque muchos padres, pues, no entienden esas etapas y entonces empiezan a ver las confrontaciones. Y empiezan a que los hijos se van de la casa y que esto, digo, tienes que ser como alguien me dio un consejo. A los hijos, agárralos como si agarraras el lodo, como tierra mojada, agárralo aquí y aprieta la mano y se te va a salir por entre los dedos. Uh-huh. Pero si tú lo agarras y lo mantienes ahí, no se te va. Por buen tiempo lo mantienes ahí, se va a secar, se va a hacer roca y lo vas a tener siempre ahí. Entonces es un tipo de consejo campirano, ranchero, todo eso, pero tiene mucho sentido. Agarra el lodo, apriétale y se te va a ir. Así se te pueden ir los hijos. Pero si tú mantienes y lo mantienes ahí con la temperatura de tu mano y lo mantienes ahí, se va a hacer una roca. Y esa es la formación que le puede hacer a los hijos. La atención, el amor, comprender. Digo, tenemos que darle su espacio también a los hijos, que sigan sus sueños también, pero a veces también, debo decirlo, lo sobreprotegemos de más y también es malo. Hay que dejarlos, porque muchas de las veces se les da todo y ya no lo valoran. ¿Usted cree en ese consejo donde ellos tienen que emprender por ellos mismos? Como si sé que mi hijo está en un mal paso. Sé que lo puedo salvar, pero si lo salvo, le voy a dar la libertad que otra vez lo haga, porque sabe que yo lo voy a salvar. Mira, tú como padre, no vas a querer ver a tu hijo o hija en una situación mala. El amor de padre y de madre es muy grande, y yo creo que no los puedes soltar. O sea, sean unos cabrones o como sean, ahí vas a estar. ¿Por qué cuando no llegan en la noche estás despierto? Tú ya lo, si tienes hijos, ya lo empiezas a ver. Si tu hijo, tu hija está malito, tú no te duermes. Entonces, ya cuando crezcan y que se hagan las 10, 11, 12 de la noche, la 1, las 2, no te vas a poder dormir. ¿Cómo va a ser tú dormidote ahí echadote y tu hijo en la calle que no sabes ni qué rollo, qué está haciendo, con quién está? Es imposible. Pinche Alex, ¿a dónde te vas, cabrón? ¿A dónde vas, Alex? No, y como es... Ni avisas, cabrón. Como ese dicho, dime con quién estás, te diré quién eres. Es importante y creciendo, madurando, empecé a entender ese concepto, ese consejo de mi mamá. Y también mi papá, pero creo que también Dylan puede, sabe de esto, es de tratando de joven, tratando de hablar con nuestros papás, a veces un poco difícil, ¿verdad? Porque usted creció de una manera con su papá, con su mamá, comparado a lo que nosotros estamos viviendo ahorita. Como mi papá nunca agarró amor de su papá. Cuando tratamos de agarrar el amor de él nomás sabía de una manera de decirnos a nosotros, que no era de decirnos tanto, era de enseñarnos comida. Hay comida en la mesa. Su forma de expresar amor es, tienes comida en la casa, la luz, tienes un techo, hay luz, tienes una cama, eso es todo. Esa es su forma de expresar amor. ¿Usted sabía cómo expresar ese amor entre sus hijos creciendo, o porque vino ese mismo amor de su papá, o tuvo que cambiar una forma u otra para comprender a sus hijos y enseñar a sus hijos ese amor? Sí, no, pues mi papá fue muy duro con nosotros, pero duro
No, porque era muy responsable. Mm. Él se olvidó de amigos y todo, se dedicó a nosotros. Él trabajaba y lo veíamos, el fruto de su trabajo lo veíamos en la casa. Nos tenía mejor, nos trataba de tener bien. Venía a Estados Unidos, llevaba muchas cosas para allá, nos llevaba ropa, llevaba regalos para mi mamá, para la cocina y todo ese rollo. Entonces, mi papá fue muy duro, pero ya al final, digo, ya cuando todos estábamos grandes, era puro abrazo y los quiero mucho, te quiero mucho. Y yo no tengo ningún problema con decirle a mi hijo, a mi hija, I love you. Dale un abrazo, dale un beso, porque tenemos que expresarnos el cariño que nos tenemos. Lo que tú dices es muy cierto. Muchas de las veces, a lo mejor a tu papá no le tocó recibir eso pero pues tú ya lo sabes. Entonces tú tienes que ir con él y enseñarle y abrazarlo, y aunque él a lo mejor no se sienta tan cómodo, pero hey, estar al lado con él, decirle, papá, te quiero mucho, gracias por todo lo que has hecho por mí. Yo pienso que eso es una forma de que tú puedes cambiar, cortar eso, cortar esa forma machista a veces de que a veces nuestros antecesores eran muy duros, no demostrando. Yo creo que tú puedes romper eso porque ya lo identificaste, y puedes tratar eso con tu papá, pero ya sabes tú a tus hijos cómo les vas a demostrar su cariño. Entonces yo creo que es importante darse un abrazo, y es importante decirte, ¿sabes qué, mijo? Te quiero mucho, mija, te quiero mucho. Sí, ¿no? Y las veces que pues hemos hecho durante el podcast, le hemos llamado a nuestros padres, les hemos dicho, pues te quiero, que es el otro. Yo le dije a mi padre, me dijo, no, es broma, no me... Estás pedo, Irán. Porque mi papá no tenía su mamá. Y su papá era muy, muy duro con él. Entonces, cuando yo le dije, te quiero mucho, gracias por todo lo que has hecho, que pensó que era broma. Ya me dijera, estaba trabajando en el momento que le llamé. Ajá. Me colgó, me dijo, ¿sabes qué? Ya que llegamos a la casa, hablamos que esto es el otro. Casi llorando estaba. Llegamos a la casa, hablamos que esto es el otro. Llorando, me dijo, gracias, te quiero mucho, que esto es el otro. Y era una forma de él abrirse, porque nunca ha sentido eso de su propio papá. Es porque creo que lo que pasan nuestros papás, y incluyendo usted, you know, hay cosas que ustedes pasan, viven, que a lo mejor no le dicen a todos, a lo mejor a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, porque son problemas y cosas que uno como hombre dice, no, mejor yo lo tengo que superar yo mismo, nadie más me puede ayudar. So, en el momento de su carrera, en su vida, ¿ha pasado algo traumático donde ha cambiado su forma de pensar, que a lo mejor nadie sabe o nunca lo ha platicado? Pues fíjate que como siempre he tenido una relación con mis hermanos muy buena, de amigos, de hermanos, de colegas, de todo, de verdad que algo traumático que me haya sucedido, no, pues son las batallas de todos los días, el día a día, el cómo sacar las situaciones, pero que se me venga a la mente algo así trágico, algo feo, digo, en algún momento de la vida siempre hemos tenido un accidente o hemos tenido alguna enfermedad o algo que pasa, pero... O como un... Un tropiezo en la vida. Sí, un momento en su vida donde se quiso rendir. Bueno, sí. Ahora que estaba la pandemia, que nosotros operando y oíamos en las noticias que viene una pandemia y que este rollo. Y yo dije, va a ser una gripilla como las que andaba. De una semana máximo, ¿no? Sí, va todo a pasar. Y No va a pasar. Pero que el día marzo 15, me acuerdo perfectamente del 2020, que nos dicen Health Department, todos los restaurantes se cierran y los negocios se cierran. Entonces yo dije, ay, no, ¿cómo? No, sí. Todo. Cerrar. Y yo fue, ok, pues esto va a durar, ¿qué? Una semana, 3 días, 4 días, 5 días.
y que dijeron, mínimo van a ser 3 meses. ¡Sas! ¡Qué rollo! Y fíjate, ¿qué hicimos nosotros? Como teníamos los cuartos fríos llenos de comida, varios amigos restauranteros, Juan San Juan de Glorias me habla, me dice, ¡hey, brother! Tenemos mucha comida en los refrigeradores, se nos va a echar a perder. ¿Sabes qué? ¿Por qué no organizamos hacer comidas para llevar a las personas necesitadas que ahorita pues se quedaron sin trabajo en la industria? Pues órale. Wow. Y no, empezamos a hacer como drive-thru. Uh-huh. Y les dábamos su bolsa y con las mascarillas ahí todo el rollo y hicimos eso varios meses. Entonces ya cuando nos dijeron, bueno, ya a lo mejor ya pueden abrir. Ok, pues ya abrimos un rollo para poner en orden a todos los trabajadores y muchos trabajadores se fueron. Y luego, ¡pum!, otra vez cerrar. Y yo dije, ¿sabes qué? O sea, ya... Así no se puede. La reserva del banco, pues se acabó. ¿Cómo voy a pagar? ¿Cómo voy a comprar la comida? ¿Cómo lo vamos a hacer, no? Y la verdad, sí me aventé un mes encerrado en mi cuarto. Un mes encerrado con una depre ahí ya. Y yo dije, no, pues esto ya valió madre. No sé cómo le voy a hacer. Y entonces mis hijas fueron y hablaron conmigo. Me dijeron, Dad, es que no puedes estar así encerrado. Digo, es que no traigo ganas ni siquiera ni de hacer nada. Ya se me bajaron las pilas. Ya se acabó. Y me dijeron, es que queremos echarle ganas. Y yo dije, y ahí que me como que me agarró la onda. Me dije, si ellas quieren seguir, pues yo le tengo que echar doble ganas. Y ahí ya me levanté y empezamos a planear. Fui y remodelé los restaurantes, el otro Don Chente. Y yo dije, le vamos a cambiar piso. Empezamos nosotros ahí a limpiar y todo. Y como que el trabajo me volvió a traer a la realidad. Y gracias a Dios, después de que pasó la pandemia, ahorita vendemos más de lo que vendíamos antes de la pandemia. Wow. Así es de que yo creo que ahí sí, fíjate que sí me sentí como un mes, me sentía muy mal. So, para la gente que está pasando por un momento malo, que es un algo que les puede decir a ellos. Porque obviamente en esta etapa donde estamos, todos buscamos un consejo. Sabiendo el mismo consejo, pero escuchando de alguien queremos más. Queremos escucharlo de alguien más. Sí. Porque nos lo pueden decir 100 personas, pero si no lo escuchamos de la persona que queremos escuchar o de alguien que no está cerca de nosotros, de nuestra familia, es cuando se le prende foco a uno, ¿no? ¿Qué es un consejo que les puede decir si son restauranteros, gente de negocio, gente que nomás es trabajadora, que está pasando por un momento difícil? ¿Qué es el consejo que ustedes puede dar a ellos? Bueno, no bajar la guardia. Digo, todos los días hay algo que se puede hacer nuevo. A veces personas ven y dicen, ay, tienen sus restaurantes, todo eso. Pues yo también le lucho todos los días por seguir adelante. Es una lucha constante. Algo que te ayuda y que te da mucha satisfacción es... Si Dios te da bendiciones, ayuda a la otra persona. Ayuda a la otra persona. Haz algo, cada día haz algo por el bien de otra persona y eso te va a ayudar. Dios es muy generoso. Eso es otra cosa que yo creo que es importante. Digo, no sé, respetando las religiones de la gente, yo soy muy católico, siempre he sido católico y defiendo mi religión católica y la practico, creo en Dios todos los días. Yo creo que tener fe es muy importante. Yo recomendaría obviamente que crean en mi Dios, que es el, para mí es el verdadero, pero el que las personas sean espirituales es muy importante también. Uh-huh. Que esa parte espiritual
la puedan desarrollar, eso te va a hacer sentir bien. Yeah. Entonces yo creo que aparte de ayudar al prójimo, estar bien con Dios te da una paz, yeah, espiritual. Y puedes desarrollar más cosas porque te sientes como ligerito, te sientes como, oh, yo puedo lograr todo lo que quiera, ¿no? Entonces yo creo que la fe es importante. Ah, sí. De creer en algo más grande que uno es bien importante para crecer y tener la gente alrededor tuya que también sean gente positiva, sí, gente que quiere más, ¿verdad? Porque si nosotros nomás nos prestamos para lo que nos va a dar la vida, pues la vida, si la vida nos da 2 centavos, pues pues ya valió. Pero si uno dice, nos va a dar 2 centavos, chinga su madre, vamos a agarrar 10, güey. Hacemos 4 centavos de esos 2 centavos, sí, los duplicamos y hasta, todo, ¿no? Sí, y darle, güey. Y eso es donde una cosa donde es la diferencia de muchos. ¿Quién quiere ir a luchar para el sueño más grande? No nomás donde estamos ahorita. Si ahorita estamos viviendo una miseria, ok, ¿qué podemos hacer para cambiar esta historia en un mes, 6 meses, un año? Porque creo que usted puede testificar para eso. Un logro no nomás viene en un año o empezando un negocio. Amor, se tarda años o tarda 6 meses o un mes más de lo que tú pensabas. Sí. Y eso es una cosa donde muchos no entienden. Es un proceso. No nomás por abrir las puertas de un negocio o tener un negocio, instantáneamente es el logro. No, es que tienes que ir construyendo. Uh-huh. Tienes que ir construyendo. Digamos, un restaurante como este no lo haces en 2-3 meses. O sea, tienes que primero que planear, encontrar el lugar, hacer tus planos, que la ciudad te los acepte, pasar todos los permisos y todas las agencias de gobierno, y luego ya hacerlo, y luego ya preparar el menú. O sea, es un proceso de 2 años para poder llegar a abrir la puerta. Yeah. Wow. Entonces, si no tienes esa paciencia, pues estás mejor ponte en otra cosa, ¿no? Pero si tú crees, muchos piensan que se va a sacar la lotería, yeah, y ni siquiera compran boleto. ¿Cómo jodidos se van a comprar la? ¿Cómo se van a sacar la lotería? Entonces, tienes que hacer o tienes que planear y hacer que hacer lo posible. O sea, no te van a llegar las cosas así nada más por chulo o por o cómo. Yeah. Me encantó eso lo que dijo. Yeah. Que me diga alguien cómo. O sea, si tú no provocas las cosas, no van a pasar. No van a pasar. Para bien o para mal. Y en ese tema, ¿qué sugiere usted? ¿Ayudar a alguien más o ayudarte a usted mismo? Aunque a lo mejor la otra persona puede ser familiar, puede ser su mejor amigo. O usted ponerse primero. No, te tienes que poner primero. Si tú no estás bien, ¿cómo le vas a ayudar a alguien más? Ya. Yeah. ¿Cómo le vas a ayudar a alguien si por ejemplo, económicamente? ¿Cómo le vas a ayudar a alguien económicamente si tú estás bien jodido? Se puede. O sea, primero tienes que decir, ¿sabes qué? Me voy a fortalecer, ta, 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 y puedo ayudar de aquí para allá. Pero yo sí, eso lo tengo comprobado. Si tú no le ayudas a las demás gentes, puedes ser la persona más millonaria, pero vas a ser un miserable. Sí. Porque no compartes, yeah, lo que Dios o lo que la vida te da. Vas a ser un miserable. ¿Cuántas gentes vemos que son millonarios y tienen una vida muy miserable, que nadie los quiere o los quieren por su dinero? Yeah. Pero vamos, cuando ya estás ahí en la tumba, ¿qué te llevas? No te llevas nada. Te llevas a lo mejor los recuerdos de la gente que ayudaste, te llevas el cariño de la gente que pueda estar llorando ahí un ratito por ti, o que de veras sienta que te fuiste. Pero realmente no te llevas nada.
como la anécdota de que se murió uno que era bien avaro, y que le dijo a su esposa y a sus hijos, bueno, cuando yo me muera, me van a poner todo el dinero ahí, en la caja. Y le dijeron, sí, te lo vamos a poner. Y entonces murió, y le escribieron un cheque con toda la cantidad de dinero que tenía en el banco y todo, y se lo pusieron el cheque ahí. Ya, oye, llévate el cheque. Yeah. ¿De qué te sirve? No hace nada. Ya no te sirve de nada. O sea, yeah, puedes tener toda la lana del mundo, pero cuando te vas, pues nada. Nos vamos todos. Digo, con lo que nos pongan encima. Yeah. Pero sí, realmente, te vas a llevar una lana de ahí, te vas a hacer. No. Te vas y entonces, no... yo creo que sí, los logros que vayas teniendo, velos compartiendo con tus personas cercanas. Hay gente que de verdad que yo ni conozco y que me piden una ayuda, pues se la doy. Lo que sí, a veces me gusta investigar un poquito, porque a veces gente que es muy aprovechada. Oh, sí. Gente que se aprovecha, o gente floja, o gente que no. Pero sí, cuando hay necesidades, nosotros tratamos de ayudar. Gracias por todos que están mirando, escuchando. Ya es un show, un programa, este episodio, que diferente de muchos que hemos hecho. Uh-huh. No nomás por estar en un restaurante, bar and grill, que está padre, hasta está el chingazo, pero por las historias que está compartiendo con nosotros, la suya, de su vida, de lo que ha pasado usted. 11 hermanos, tenía todo el equipo de Chivas. Sí, puro Chivas. En un cuarto. Eso sí, puro Chivas. Sí, no, pues. Y me supongo sus papás batallaron y lucharon por mantener a todos los 11 a lo mejor que pudieron. Celebrando cumpleaños, navidades, día de pavo. Teniendo tantos hermanos, ¿hay un momento que ustedes vivieron que siempre está atrás de su mente, que recuerda por siempre? Pues sí, los cumpleaños, por ejemplo. Bueno, de más chico, te voy a decir algo. Cuando era Día de Reyes, el 6 de enero, pues era la costumbre chainear tu zapato y ponerlo ahí en el portal. Bueno. Y es que no la creíamos que venían los Reyes Magos. Nosotros, Santa Claus para nosotros no existía, eran los Reyes Magos. Entonces el 5 de enero poníamos nuestros zapatos formaditos y ahí pues era lo que nos aparecía en nuestro zapato, ¿verdad? Sí. Y pues siempre nos aparecía pues una bolsita de dulces, de colaciones, como se le llamaba en México, ese tipo de dulces que se usan en Navidad. Y pues un juguetito, ¿no? Y luego ya eran pues nos levantábamos las 4 o 5 de la mañana y pues a ver qué nos trajeron, ¿no? Y pues siempre eran cosas chiquillas, ¿no? Carritos. Pero con eso nos conformábamos. Y luego salíamos y no, pues al vecino le trajeron una bicicleta, el otro le trajeron esto, y puta, sí, como que sí. Nos sentíamos un poquito, pues, ¿qué onda, no? Pero la verdad, apreciábamos cualquier cosa. Sí, sí, sí. Cualquier carrito, cualquier juguete, y nos la pasábamos todo ese día jugando. Y bueno, pues ahí nos llevaban unos pantalones o algo y nos cambiábamos, andábamos muy monos, ¿no? Ya. Uh-huh. Pero sí, eso, o los cumpleaños también, que no era así como que nos llevaban un pastel, ¿no? Pastel, ¿no? Pastel, un gancito. No, qué globos, ni qué jumper, ni qué nada. No, jumper y no, todo. No, pues un pastelito ahí de los pingüinos o del gancitos o ya mi mamá siempre nos hacía algo de comer especial al del cumpleaños. No, yeah, es que era una chinga, imagínate, tantos. Yeah. Pero siempre mi mamá, y lo recuerdo con mucho cariño, y hasta que Dios la dejó vivir, no faltaba el día que era nuestro cumpleaños y nos llamaba, o bueno, cuando estábamos aquí o allá, que nos levantaba y cantando las mañanitas. Como a ella le gustaba uh-huh. cantar, y cantaba muy muy bonito, siempre estas son las mañanitas, y siempre el abrazo y todo yeah. eso.
Y pues ahora que es nuestro cumpleaños y que mi mami ya no está de ya de varios años, pues como que falta ese abrazo que nos daba. Y bueno, pues tenemos que aceptar que la vida es así, pero las memorias están ahí, los recuerdos están ahí, eso nadie nos lo quita. Y yo orgullosamente puedo decir que en la colonia donde crecimos, porque nacimos en Jalisco, pero cuando yo fui el último que nació en Jalisco, soy el número 8, y ya los otros tres nacieron en la Ciudad de México, pues yo estaba chiquillo cuando me llevaron para allá. Y pues vivíamos en una colonia recién formada, no, que no tenía pavimento, no tenía drenajes y todo eso. Ya con el tiempo pues ya fue urbanizándose. Sí. Pero no me da vergüenza eso. No me da vergüenza, no. Toda esa vida que yo pasé no la cambiaría por nada. O sea, quisiera ser igual, el vivir en ese mismo, entre cuando llovía y los charcos, ahí andábamos corriendo entre los charcos, o cuando los charcos duraban mucho, se hacían los ajolotes, unos como pescaditos, pues ahí se formaban y jugábamos con ellos, las ranas ahí brincando, y o también cuando estábamos pues chicos, todos los juegos que su generación de ustedes no la vivieron, que jugar a los encantados, que jugar a las canicas, al los trompos, taconazo, el trompo, a la rayuelita, no, qué de juegos, ¿no? No jugábamos, digo, uno de los más padres que era jugar a las escondidillas, digo, uh-huh, por mañosillos. Eso no cambiaría su juventud para nada. Para nada. Mi familia no cambiaría, no, yo le pediría a Dios la misma familia, lo mismo que pasé, la misma pobreza que pasamos, las limitaciones. No podría cambiar de vida. ¿Su mamá vio el progreso y pues el terminar de este restaurante? Mi mamá y mi papá vieron consumado su obra de ellos. Vieron consumado que todos estábamos ya con familia, que todos estábamos con negocio, que vivíamos bien. Y Dios nos regaló un tiempo de vida increíble, que fue cuando todos estábamos adultos, todos estábamos, ellos estaban todavía fuertes, ya mayores, pero fuertes, y nos dio ese tiempo de gozarnos. Cada año le hacíamos o le festejábamos su cumpleaños a mamá el 15 de mayo, y nos íbamos 3 días a diferentes lugares. Usualmente mis hermanos viven en Ventura, y nos íbamos para allá y rentábamos un hotel, rentábamos unas cabañitas, nos íbamos ahí a hacer carne asada. Pero lo primero, siempre teníamos una misa para darle gracias a Dios por, uh-huh, estar todos reunidos. Y en esa misa, los recién nacidos los bautizábamos, o los que ya estaban listos para hacer su primera comunión hacían su primera comunión. Inclusive alguno que otro que ya estaba listo para casarse en esas reuniones, pues se comprometía ya toda la familia. Entonces era algo increíble, ya no lo tenemos, pero tuvimos la oportunidad de vivirlo, y eso se queda. Todas esas cosas se quedan en la memoria y en el corazón. Que es ese sentimiento que recuerdo que usted sintió la primera vez que pudo darle algo a sus papás, a su familia, con los logros que ha tenido. Que era que cuando ha tenido un momento donde están todos juntos y usted se sienta ahí atrás y mira todo. Poderle regresar a mi papá y mi mamá todo eso que nos dieron. Tener la oportunidad, porque la tuvimos, de comprarle su casa aquí. Ya cuando se decidieron ellos venir, ya que nos vinimos todos, que dijeron, pues ya todos están acá, nos vamos a venir a vivir. Tener la oportunidad de que entre los hermanos nos juntamos y les compramos su casa nueva fue algo, un sueño, porque ahí pues era donde nos juntábamos todos. Esa casa se la compramos ahí en Southgate, y era recién construida la casa.
y para nosotros fue muy padre. Luego ya, como era de dos pisos, pues ellos ya habían, ya más mayores, ya las escaleras se les dificultaba. Entonces se vendió esa casa y les compramos una casa en Downey, donde era una sola planta, y a mi mamá le gustaba nadar mucho, y esa casa ya tenía alberca. Wow. Y ya tenía una yarda bien grande, hacíamos nuestras reuniones ahí. Y esa casa, a pesar de que mi papá ya tiene muchos años que falleció, mi mamá, pues, la verdad, ¿cuántos años? 10 años. La casa la mantenemos todavía. Y ahí los hermanos, es como nuestra guarida de los hermanos. Cuando nos queremos juntar, ahí nos juntamos. Y realmente, pues, nadie vive ahí, solamente mi sobrino que se queda. Pero ahí nos sentimos como seguros, como abrazados. Y pues realmente no la queremos vender porque nos recuerda mucho a mi papá, a mi mamá y a mi hermano mayor que ya no está con nosotros. Le tengo una pregunta muy importante. A ver, ¿cuál fue su sueño americano llegando aquí a Estados Unidos? Su sueño, no de sus padres, su sueño americano de usted. Te voy a decir algo. Yo creo que el sueño americano, se habla del sueño americano, pero yo creo que el sueño americano tú lo haces. Porque no es como que te regalan nada aquí. O sea, tú tienes que trabajar para lograr cualquier cosa que quieras. Sí nos da como que hay una facilidad para desarrollarte. Pero yo me he preguntado, si yo no me hubiera venido para acá, ¿hubiera tenido lo mismo allá? No sé, pero yo veo mucha oportunidad en México también. Yo creo que el venir acá y explorar otro mundo, algo diferente, te forza a luchar más, a no ser conformista. Pero yo viajo mucho a México, me encanta México, me encanta su gente, y yo también veo que se pueden hacer cosas allá. Lo malo, ya sabemos que la violencia, la inseguridad, nuestros políticos que no muchas de las veces le quedan a deber a la gente, no hacen su trabajo como debe ser, la impunidad, eso es lo que a nuestro México lo tiene jodido. Pero aún que han venido presidentes malos y más malos, la riqueza de México es muy grande. Entonces, no sé si me hubiera quedado allá, ¿qué hubiera hecho? No lo podría saber, pero yo creo que el sueño americano tú lo haces. Porque si tú no le luchas, no le taloneas, como dijimos hace rato, no pasa nada. Vas a estar ahí, y si eres conformista, te quedas ahí. Pero lo que muchos decían, que viene uno a barrer dólares, pues digo que lo escuche mucha gente duro y quedito, no es verdad. Yo creo que el sueño americano tú lo tienes que crear, porque nadie te va a dar nada. Nadie, ni es como dijo antes, ni por bonito, ni por grande, ni por pequeño, te va a dar. Y así es la realidad, que hasta uno de mayor no quiere entender. No es que no entiendan, es que no quieren, porque quieren vivir su vida confortable o sin problema, vamos a decir, porque como va a ser dicho, más dinero, más problema, sí. ¿Verdad? Pero es más dinero, más responsabilidad. Sí. Hay más para mucha gente el sueño americano es tener tu carro. Casa. ¿Tu casa? Y su familia. Y tu familia, ese es el sueño americano. ¿Usted está casado? No. Mi esposa, la mamá de mis hijas y de mi hijo mayor murió hace ya como 7 años. Oh. Así es la cosa. La vida. Así es la vida. Y también ahorita pues estamos pasando una pena fuerte. Mi cuñada, esposa de mi hermano mayor, hace unos días falleció y estamos con ese luto también. Es difícil,
porque la cuestión, lo más difícil es que te pregunten o los días festivos que digan, ¿dónde está? Tus hijos, pues no tengo mamá. Eso, y ahorita lo estamos enfocados en mis sobrinos, porque están pasando algo muy difícil. Esto acaba de pasar hace 3 días y es de verdad terrible, algo que no se esperaba. Y hablé ahora con mi hermano y le digo, brother, ¿cómo te sientes? Dice, no, pues me siento vacío, me siento mal. Le digo, ¿sabes qué? Pues vas a tener que echarle ganas, es que no puedo ni comer. Le digo, pues, brother, tienes que comer, tienes que dormir porque te vienen cosas muy duras. Yeah. Y pues, es parte de la vida. Es yeah. parte de la vida eso. Y a nuestros hijos tenemos que enseñarles a veces que dar los complementos en vida, dar las flores en vida, dar los I love you en vida y todo eso, porque después ya no. Sí, porque sí, una de las más tristes cosas es que uno le den las flores, que los vengan a visitar, los den en I love you, ya cuando ya no los pueden escuchar en el momento presente. Sí. ¿Verdad? Y es algo difícil donde algo que me dijo mi amigo, ¿sabes de la gente verdadera al lado de ti cuando vas a la cárcel o estás en el hospital? ¿Sabes quién va a estar ahí en realidad en momentos difíciles? Y cuando uno fallece, pues ya vienen todos. Sí. O sea, ¿cuándo es la última vez que lo viste? No, ya tenemos como 5 años. No, pues, ¿para qué? Hoy lo quería mucho y todo, sí. Eso, pues sí, pero... pero sí, digo, ¿no? hay amistades que tú puedes tener, amistades que por circunstancias de la vida o los roles de trabajo que cada quien, pues no se visita mucho, ¿no? Yeah. Yo tengo amigos que somos muy amigos, que puedo decir, son de mis mejores amigos, que a veces tardamos un año sin vernos, pero porque él está trabajando en ciertas cosas. Y curiosamente, digo, también a uno de mis mejores amigos, Fernando Acosta, se le murió su hermana apenas hace una semana. Y le hablé, le di mis condolencias y le dije, brother, yo sé que no nos juntamos mucho y que debiéramos, pero sabes que tienes un amigo conmigo y me duele verte sufrir. Porque le dije, la vida ha sido injusta contigo. Tenía a su papá, a su mamá, tenía a su hermano Luis, 2 hermanas y él. Se le murió el papá, se le murió la hermana, se le murió la mamá, se le acaba de morir la otra hermana y se queda él. Le digo, brother, hay que juntarnos más, tú tienes muchos amigos que te quieren, échale para adelante, eres un tipazo. Él tuvo la carga de toda su familia y de hecho está soltero y sin hijos. Yeah. Y le digo, pero nos sigues a nosotros, brother. Entonces, son cosas de la vida. Son cosas de la vida y por eso, pues tenemos que aprovechar cada momento que Dios nos da para respirar y para oler una flor, para que hay veces que dice gente, oye, el día está re feo. Güey, no hay día feo. Estás viviéndolo. Si está lloviendo, vívelo. Si está haciendo frío, pues chido. Si está haciendo calor, está bien. Yeah. Pero estás vivo. O sea, no digas hay días feos. Porque yeah. no debemos de pensar así. ¿Qué es el peor consejo que le han dado en su vida? El peor. El peor. No, sí tiene uno en el camino y no mucho porque saben con quién. Yo creo que alguna vez que me han invitado alguna droga, cocaína una vez y otras veces que he visto amigos pues fumando marihuana, que ahorita ya es común y todo eso, sí. que,
que darle un jalón o que eso, y no, no, jamás. Jamás, yo sí, tequilita, que ya hace falta un tequilita ahorita, sí, no sí. Lo vamos a echar, pero no, jamás he aceptado drogas, pongo las manos en la lumbre por alguno de mis hermanos, que jamás ninguno ha consumido drogas. Uh-huh. Yo creo que eso es algo que desde el principio dijimos, todos mis hermanos, ok, nos vamos a cuidar todos. Y no hay que dejar que en nuestro círculo haya gente que esté haciendo eso, porque vamos a caer. Sí. Entonces, eso, más que consejo, sí me han ofrecido, pero los que no me conocen, que piensan que uno pues le entra todo, ¿no? Los que me conocen saben que yo no acepto absolutamente nada de eso. Mi círculo inmediato, yo si veo a alguien o si alguien lo quiere hacer, pues ya su vida, ¿no? Yeah. Trato, a veces he tratado de darles un consejo o cualquier cosa, pero tequilita sí, mezcal mucho, chelita sí, y todo eso sí, pero lo otro, para nada. Mientras está sirviendo el tequilita favorito de aquí, ¿verdad? El mismo Don Chente. ¿Qué es el mejor consejo que puede dar usted a los que lo están escuchando y viendo? Pues, lo primero, estar bien con sus padres, con su familia, estar bien con Dios, estar bien con la sociedad, eso te da mucha paz. Y de ahí, lo que quieras hacer. Porque te tienes que sentir orgulloso de lo que estás haciendo tú. Uh-huh. Y va a haber gente que vas a... No, hombre. Va a haber gente que te va a tener envidia. Va a haber gente que te va a estar jodiendo. Va a haber gente que te está... ¿Sabes qué? Nada más no ver y tú sigue adelante. Porque siempre vas a tener gente que te quiera meter el pie. Yeah. Siempre. O sea, a ti le va a dar envidia a mucha gente, porque estás teniendo más seguidores que ellos, y te van a tratar de tirar, de echar tierra y todo eso. ¿Sabes qué? Ni hacer caso y para adelante. Es como lo hemos dicho muchas veces, y lo digo como con sentimiento y la verdad, con todo respeto. Si yo hago esto, si te cae bien, y si no, pues también está bien. No es para todos. Lo que nosotros hacemos, lo que usted hace en los negocios, trabajos, los gustos, no va a ser para todos. O a lo mejor otra gente no le va a caer bien o le va a gustar lo que usted hace. Sí. Y está bien. No te dejes llevar por otra gente. Si a él no le gusta y así a ti sí, síguele. Sí. Con todo. No, sin frenos, ¿verdad? Porque va a haber momentos donde sí va a estar duro. Donde va a haber momentos donde a lo mejor sí te vas a querer rendir. Pero cuando te sientes así, levántate, échale otro putazo. Porque sí, como dijo, a lo mejor ahorita no estás trabajando, pues si le meto más ganas y le echo más pasión, va a seguir, va a rendir. Mira, en el libro de Cervantes hay un de Don Quijote. Ajá. Es un pasaje en la historia de Don Quijote. Es Don Quijote de la Mancha, sí. Entonces, ahí va él con su amigo que siempre andaba con él, que es Sancho Panza. Y va Don Quijote y va Sancho Panza y empiezan a ladrar los perros. Y le dice, oiga, Don Quijote, mire, ¿cómo están ladrando los perros? Dice, tú no te preocupes, sigue adelante, porque quiere decir que vamos avanzando. O sea, cuando alguien te esté hablando de ti, es porque tú vas arriba. Y van a hablar de ti porque estás triunfando. Así es de que eso no nos tiene que tumbar, porque muchas veces sí, yo trato de ay, pero ¿por qué me están puñalando por la espalda? Chingao, si yo los he tratado bien, he hablado bien con ellos, los he tratado de apoyar.
pues tú no sabes, pero la cuestión es que hay mucha envidia, pero eso no te debe de tumbar. Tú adelante, y pues con esto pues vamos a decir salud, eso, ¿no? Pues qué. Pues muchas gracias. La verdad era, como le dije desde empezando, era un sueño ser un podcast en un restaurante, en una barra. Ya teníamos meses, casi un año hablando de que queríamos hacer un podcast en un restaurante, algo con el ambiente así de restaurante, con gente comiendo, que esto y lo otro. Y ahora pasó lo que ya estaba en los planes, ¿verdad? Y siempre digo eso. Conocimos a gente importante, lo conocimos a usted, ahora sabemos un poco más de la historia de usted. Su hijo Alex, ahora los seguidores, la gente que escucha, que ve, no nomás a nosotros, pero ahora ve quién es la persona detrás de este nombre grande y este nombre que vino con mucha lucha, que sí. Triunfó por muchos años y está triunfando en su negocio y en la vida. Y eso alguien nunca se lo puede quitar y, como dijo, no importa cuánta gente hable, no importa si le gusta o no le gusta, nosotros seguimos porque tenemos algo adentro de nosotros que sabemos que es la llamada de Dios, que lo sigue adelante cada día. Sí. Y con eso, muchas gracias. No, pues muchas gracias a ustedes y decirles que estoy muy orgulloso de... A ver, que suene. Da. Muy orgulloso de mis hijas y de mis hijos, Karina, Andrea, Valeria, Vincent y Alex, que le doy gracias a la vida que los tengo y que ojalá que ellos sean personas de bien, que siempre vayan para adelante, que hagan de su vida una felicidad, porque Dios nos mandó para ser felices. Nosotros nos complicamos la vida, pero Dios nos mandó a este mundo para ser felices. Así es de que, pues, les deseo lo mejor a ustedes. Muchas y gracias. Que no quede aquí, cuando quieran venir ustedes a este o a otro restaurante, traer un invitado para que tengan este foro o los otros, el ambiente orgánico de los otros restaurantes. Yeah. Y también tenemos muchos eventos que hacemos nosotros los de AJUA, que es la Asociación de Jaliscienses Unidos en Acción. Tenemos varios eventos. Me gustaría invitarlos para que de ahí puedan transmitir y puedan llevarle ese contacto de nuestra comunidad mexicana, principalmente latina, sudamericanos, centroamericanos, sudamericanos, uh-huh, pero que se la lleven a través de estos micrófonos y a través de esas pantallas. Vámonos. Así es de que quiero colaborar con ustedes, lo que esté de mi parte, y para que sigan triunfando. Y como siempre decimos, ya que pasamos por esto aquí, es una relación de por vida. Lo que usted se le ofrezca, nosotros aquí estamos también. Ya está. Salud. Salucita. Salud. ¿Qué dices? Salud a la vida. Wow. Oh, that was good. Esta es como un poquito, como un poquito dulcecito. Ves que no te raspa. Y luego, muy importante, no te queda así como el aftertaste, que, uh-huh, que no te queda así como... Yeah. Y eso es sin limón. O sea, si un tequila como este, no te lo tomas con limón. Bueno, obviamente uno como ese que es más... Sí, no, sí, este está cabrón, entonces, este está cabrón. Ya un tequila bueno, no le pongas limón. Y no vamos a... Antes de que se apaguen las cámaras, no vamos a pasar. Estamos tomando... El tequila de usted mismo. Sí, el tequila. Para acabar. Enséñelo para que todos lo vean. Oh, yo creía que habían cortado. No, ya está. Tequila Don Chente. Y bueno, y también para que vengan aquí a conocer nuestra salsa. Mira, es el alteño. Sí. Estas salsas las hacen en Yagualica, que es el lugar donde tenemos el mejor chile de árbol del mundo. Yagualica, Jalisco, así. El alteño, así es de que para que las vengan a probar acá. Y yo creo que nos echamos otro tequilito. Sí, otro sí, más. Pues, we have time, pues, right? Still right there. Pues ya que ofrece, ¿no? A ver. Como dijo mi mamá, así es. Como decimos en inglés, if it's free, it's for me. No, y creo que es viernes, ¿no? Sí, creo que el cuerpo lo sabe. Y el cuerpo lo sabe. Entonces, pues, salud. Salud.
Salud. A ver, que suene. Ahí está. Para mucho más vida. Vámonos. ¿Sabes que eso de pura vida? ¡Ya acabamos! Yes, sir. Deuces, stay tuned, baby. ¿Sabes que los...